todavía siguen trabajando para reconstruir los daños que dejó la explosión de hace ya una semana. En realidad, lo que en un principio se dijo fue que se debía todo esto a un escape de gas, pero finalmente parecería ser, por los dichos de los vecinos, que no fue así. Sorprendió ayer en la República Argentina, tenemos el video del momento exacto en el que explota. Para seguir analizando los estragos de la explosión. Por fin, después de tanto tiempo, logré cumplir mi plan. Y tanto la base de Jefe Place como Ricky y Eddie ya no existen más. Ustedes se deben preguntar por qué quise vengarme de ellos. Y hoy lo van a saber. Pero no antes de cambiarle el nombre al canal, ya que ahora se va a llamar RT Place. ¿Qué es eso? ¡Ricky! ¡Jedi! ¡No puede ser! Ustedes deberían estar muertos. Ahora se va a llamar RT. Bueno, RT, ya que el canal va a ser tuyo, oye. ¡No puede ser! Mi plan era perfecto, no puede haber fallado. Escuchá, RT, estaba todo planeado, perro. ¿En serio lo sabías? Que estaba todo peleado. ¿Cómo es que se enteraron de todo? Escuchá, no te voy a dar más información. Básicamente me crucé con Ricky, conmigo mismo, consigo Sismo. Me encontré conmigo mismo, consigo Sismo. Y me dijo que la bomba estaba en las PC. Y el Eddie del 20 y 25 también nos mandó un mail y nos dijo todo. Perro, estás al horno, no pudiste, mirá. Esta es la nueva cueva. Esta es la nueva cueva. Edacio, háblale vos, Edacio. Mira, Richard, el tema es simple. Ricky me contactó cuando estaba en Bariloche y entonces me contó. Ay, Dios. Hola, Eddie. ¿Qué haces, Ricky? ¿Todo bien? ¿Seguís en Bariloche todavía? ¿Cómo estás? Sí, sigo acá en Bariloche. Escúchame. No sé si viste el video en la sierra cuando me persigue la cosa peluda. Bueno, la cosa peluda no era nada, era todo un invento. Claro, sí, no, me imaginé. Porque Richard nunca fue muy creativo y mandar a alguien así no era algo de su estilo. Sí, porque encontré algo. Esto. Ahora te voy a mandar un video. Lo estoy mostrando en la cámara. Encontré esto. ¿Es como un papel burbuja? Como el que usó el Ricky del futuro la otra vez cuando nos vino a dejar el pendrive, ¿no? Pero le quedan... Ay, no sé si te lo puedo mostrar. Le quedan pocas vueltas. Resulta que me crucé con el Ricky del futuro. Me dijo que es tipo una máquina del tiempo. Él usó eso para venir a avisarme que RT va a poner las bombas en las computadoras. ¿En las computadoras? ¡Claro! Sí, tiene sentido, es muy inteligente. De hecho, ahora me cierro porque lo vi en las cámaras de seguridad cambiando el pendrive. El que nos trajo Ricky de futuro, vi que lo cambió por otro. Seguramente de esa forma nos infectó las computadoras y las programó para que exploten cuando cumplamos un año del canal. Así que zafamos. Descartamos las computadoras y zafamos. Olvídate. Sí, podríamos hacer eso. Deshacernos de las compus, pero... De esa forma RT va a seguir sabiendo dónde está la base y va a seguir intentando atacarnos. Para mí tenemos que seguirle el juego y hacerle creer que explotamos con las bombas. Así cree que ganó. Obviamente vamos a tener que sacrificar la cueva y buscar una nueva, pero de esa forma no va a saber dónde estamos. Creo que eso va a ser lo mejor. Ah, claro. Y con tu poder de edición, sacamos el video y RT piensa que ganó. Olvídate. Sí, olvídate. Edito el video de tal forma que no se dé cuenta y crea que ganó. Va a quedar perfecto y vas a ver cómo va a entrar como un caballo.
Sí, de uno, olvídate. Me encantó, sigamos el juego. Sí, sí, sí. Hago como que llego a la casa, vos... ¡Ah! Me pasó la contraseña de tus cadenas. Es Gran Familia. ¡Uy, qué buena noticia! ¿Gran Familia, entonces? Sí, sí. Poné Gran Familia y te vas a poder liberar. Excelente, ahora cortamos la llamada y me libero. Y hablando de Gran Familia, por favor, te sacas las cadenas y libera a todos, la Chimoltrufia, a Aria. Oh, no, Aria dejala, total. Yo voy para la casa cuando me grabe y piensa que la agarro y ya fue. Pero ahora a mis viejos, a todos, por favor. Sí, no, Aria la dejo, total, que me haga compañía acá, yo la cuido hasta que vengas vos a grabar. Y después te la llevas vos, sí, olvídate, no te hagas drama por eso. Dale, genial. Bueno, zafamos, hay que buscar otra cueva. Porque no queda otra, va a explotar todo. Sí, eso es lo único malo de todo esto, perder la base. Pero bueno, a la larga va a ser para mejor porque no va a saber dónde estamos y no va a poder joder más. Pero bueno, busquemos otra cueva y ya fue. Me encantó. Dale, Ricky, sí, de una. Seguimos en contacto y mantenete con el plan que va a caer, vas a ver. Va a ir re bien. Y sí, dale. Abrazo, che, cuídate. Bueno, Dacio, zafamos, perro. Hasta la tercera temporada. Maldición, no tuve en cuenta el Eri y el Ricky del futuro. Arruinaron mis planes. Sí, boludo, nos dijeron todo. Eri del futuro y Ricky del futuro, o sea, nosotros te cagamos, o sea, el canal en la tercera temporada sigue llamando GF Play, perro. Exactamente, como dijo Eri. GF Play, no, RT Play, no, pues tonto. ¿Escuchaste? Por más que se ríen y piensen que me ganaron, yo les arrebaté la base de GF Play. Y como les arrebaté esa base, les voy a arrebatar todas hasta que logre mi objetivo de destruirlos a ambos. Así que van a estar pendientes de si estoy cerca de ustedes. ¡Deja de reírte, Ricky! ¡No puede ser! Ah, hay un detalle, Richard. Creo que vos me fijarías abajo de la mesa porque te dejamos un pequeño regalito. Una devolución de favores. Que revise debajo de la mesa. ¿Por qué? No puede ser. ¿Cuándo pusieron esa bomba? No se van a poder escapar de mí. No van a escapar. Nunca. Voy a estar siguiéndolos una y otra vez hasta alcanzarlos y destruirlos. No se van a escapar de mí. No van a poder destruirme. ¡No! ¡No! ¡Nunca! Ya me cansé de este RT de tu arma, Eddie. No te lo que. No pasa nada, Ricky. Si estaba loco, no todo bien. Es hermano, pero bueno, sabemos que es un tonto. Es la oveja negra de la familia. Vamos a hablarle a los chicos. Me encantaría ponerles un nombre y que sea así. Así que algún día en la tercera temporada le voy a poner un nombre y les voy a saludar así. Perros y perras de YouTube. Le voy a poner un nombre. Básicamente, arrancamos la tercera temporada en otra cueva. Como pueden ver, está la nueva cueva de Jefe Place. De Eddie en el sótano y de Ricky sentadito en la silla. Y bueno, básicamente vamos a, como siempre, como veníamos haciendo, por culpa de RT no pudimos subir muchos videos, así que, pero ahora vamos a subir entre 2 y 3 videos por semana. Uno seguro, en realidad es uno seguro, entre 2 y 3 videos por semana. El Edacio va a seguir haciendo sus videos. Edacio, contá qué pensás hacer. Si lo querés contar, contale. Y si no, decís que va a hacer video y listo, no lo conté. Obvio, Ricky. Vamos a seguir con el Crash hasta terminarlo, aunque voy a tratar de acelerarlo. Y después vamos a hacer una serie de un juego, que no voy a decir cuál es por ahora, pero es muy complicado porque voy a tener una sola vida para jugar todo el juego. Tiene muchas cosas aleatorias, por lo que puede pasar cualquier cosa en la serie. Va a estar muy entretenido, muy interesante. A medida que nos acerquemos voy contando más, pero por ahora sepan que se vienen a seguir con una sola vida. Pero el Edacio no va a desaparecer porque los videos del Edacio me gustan. Le dan el toque al canal. Además de la edición, el chabón ahí juega a los Crash, a los cositos, ¿entendés? Y guacho juega mejor al Crash. Pero bueno, no le vamos a decir nada. Yo te paso todos los niveles, agarro todas las cajitas, no me muero ni una vez, pero bueno. ¡Qué hambre que tenés, Ricky! Ya te voy a desafiar y vas a ver cómo perdés, muerto. Es como lo que juegue él al Crash, porque le doy manco, ¿viste? Qué gracioso que sea manco. Después, ¿qué más? Vamos a hacer stream. Solamente hagamos stream en Twitch, Jefe Place.
nos siguen, jefe Place OK, jefe Place OK, no RT, jefe Place OK. Y acá seguramente hacemos un vivo, porque nos gusta tener ahí intercalando. Mi idea con el Lacio es hacer gameplays, unboxing siempre que se pueda, y alguna reacción a algún video, alguna anécdota, algo vamos a hacer, no me cae de risa. Y este, se lo digo a ustedes, perros, este es el año nuestro. El año de Eddie, que está allá, el año mío de Ricky, y de la Chivo Trufia que está acá, Chivo Trufia. No quiero hablar de vergüenza. Es nuestro año y me tengo fe, perros. Y obviamente, al ser la tercera temporada y al tener a Lacio acá, majestuoso, hay nuevas cosas. Para, antes de decirles nada, me quiero despedir. Los quiero un montón. Voy a volver. No sé si se dan cuenta que estoy más flanquito, tengo menos cachete. ¿Qué decía eso el tonto? Pero me veo en la cámara y me veo flaquito, ¿entendés? ¿Cómo se veía en la cámara si estaba de vuelta? los quiero un montón. Y suscríbanse y comenten. Aunque si están viendo este video, el primer video de temporada, están suscritos. Oye, que sí, o que son capos. Si no están suscritos, son capos igual, pero sin suscribirse. Y nos vemos cuando tengamos que ver. Espero que sea en el próximo video. Que no sé de qué va a ser, pero va a ser épico. Va a romper todo. Y Eddie, poné la nueva intro. ¡Zap!